Hello, hello. Vamos hoy a ver qué se hace aquí en Orlando en Halloween. Y no, no vamos ni a Universal ni vamos a Disney. Es algo novedoso que lo vi por internet y decidí lanzarme a la aventura y vamos a ir juntos a ver porque esto nunca antes se ha hecho. Vamos a ver qué es. Es como una, se llama como la carretera embrujada. La calle embrujada. Realmente no sé ni bien cómo es. Vamos a ir juntos y vamos a ir descubriendo. Halloween es la contracción de All Hallows Eve, en español, Víspera de Todos los Santos. Este día también se conoce como Noche de Brujas o Noche de Vísperas de Difuntos. Sus raíces están vinculadas a las festividades cristianas del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Por eso se celebra Halloween internacionalmente en las noches del 31 de octubre o los últimos días del mes, sobre todo aquí en Estados Unidos y en menor medida en otros lugares como en España e Iberoamérica. Y curiosidad es que a pesar de que la costumbre proviene del mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se celebra tanto como en los demás países. Los colores que se usan son el naranja, el negro y el morado. Y esto está ligado a los símbolos como la jack-o'-lantern. Bueno, en español es la famosa calabaza tallada con forma de cara y una linterna dentro. Las actividades típicas son el famoso truco-trato, las fiestas de disfraces y además de las hogueras, las visitas a casas encantadas, las bromas y en fin, todo lo que dé miedo. ¡Help me! ¡Mija, me asustaba! ¡Gemí! Bueno, caballero, como ven, fue como un paseo en el carro, en un espacio abierto como un campo, donde se representaron a diferentes escenas de como cosas que dan miedo, que dan miedo. Y bueno, parados en el carro, ellos hacían su escena como tipo una obra de teatro tenebrosa. Y bueno, y después ahí es normal en el carro hasta la otra escena, había una filita de carros detrás de ti. Esos son unos tipos de carnívoros. Ay, yo creo que esos son los de camino equivocado de Stano. Yo creo que fue una experiencia diferente y estuvo bien. No fue algo tan aterrador o algo tan emocionante, pero estuvo bien, es algo diferente. Espero les haya gustado este paseíto y caballeros, recuerden suscribirse, dejarme mi like y compartir para que tengan presente una opción más para el año que viene. Yo sé que es un poquito tarde, pero bueno, pues,